Y de nuevo estamos con la serie de God of War, que muchos me la pillaron ya porque, bueno, la dejé muy apartadita, la verdad, pero bueno, ya la tengo otra vez aquí para vosotros, para todo el que le gustase la serie, que muchos me la habéis pedido, que sigues, Usaremos que ese por arco. qué dejé la serie, pero bueno. Greiza. No, Ya Sindri tenemos dijo que aquí de estaba nuevo roto. la serie. Sindri. El enano al pie de estas montañas. Estaba arreglándolo cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Perdón si Quizás ha molesto terminado. el diálogo Los enanos esto, son pero bueno. increíblemente Os vuelvo a hábiles lo e que. Para los que irritantes, no más lo andan sepan y los los que dos sean que nuevos, pues esta serie la conocemos. empecé yo hace poco y Eso bueno, la también. dejé porque no tenía. Apenas gente la veía y demás. Y Solo bueno. Hiralan. Pues va de. Va de. Para el que no conozca a Kratos, Así. pues eso es un dios de la guerra. Es el dios de la guerra. Y bueno, pues lo que pasa que es que. Este es el único God of War en el que tiene hijo Kratos. Y bueno, El templo pues. de Tyr está en el centro del lago. En este Desde caso ahí muere su viajamos madre y a hay que ir a Alfheim. la Por montaña más suerte ya no alta a estaba echar la Hel. ceniza a su madre. Y ¿Qué eso es, hace ese pues, de bicho eso en el va, pues, lago? la. Nadie lo sabe. De eso va Nadie lo la. verá. Justo Hostia. después, Thor atacó De eso y va su todo batalla esto. pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¿Ves? Se odian desde entonces. Están destinados a matarse No me acuerdo mutuamente en ni el de la Ragnarok. combo. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Hemos hablado con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Se me dan bien las lenguas, incluso las que oigo por primera vez. Pero no consigo entender a la serpiente. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. Se sentirá sola. Va. Prima la mía puerta. Ojo con dónde pisas. Por aquí. ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar. ¿Ves? Ah, sí. Deja que te enseñe algo. ¿Estás mirando? ¡Liosa! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, no desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre. What the fuck? ¿Qué magia es esa? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias. Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que siempre estaban en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. Ninguno es bueno, chico. Creía que estaba claro. No me acostumbro, tío, a los controles. Llevo mucho sin jugar y sin volver a grabar esta serie y no me acostumbro. Va, está el puente de siempre. El templo de Tyr, erigido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos. Pues mucha paz no parece haber. Nos atacan en todas partes. Sobre todo cosas muertas. Los muertos son cada vez más numerosos. Antaño los caminos estaban llenos de gente. Ahora todos se esconden o han huido, salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así. No sé, tío, ¿por qué no me corre? ¡Qué asco! A la derecha, al bajar las escaleras. Vale, un poco abajo. A la derecha. Ah, es otro vale. cristal de luz. Esperad ahí mientras reavivo la luz. ¡Liosa! ¡Ha funcionado! ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto. Levanta ese... Bien, colócalo en su sitio. Colocadito. Vuelve a alinear la Perfecto. Empuja el puente por la vía. ¿Eh? El puente entero se ha puesto a girar. ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte.
Sigue empujando. No me deja, tío. Llegue a su posición inicial. ¿Cansado? No. Siempre ha sido muy fuerte. Sobre los muertos, sabemos que los llaman infernales. ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso a las que se les ha negado el juicio y la paz. ¿Y puede la magia venir despertar a los muertos? Antaño sí. Vale. Pero esto no es un hechizo. Esta vale, plaga de muertos está, es ya, un síntoma de un mundo desequilibrado. Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas. Ah, que aún no. Eso seguro. Joder, macho. Solo un poco más. Aún no has acabado. Tienes que empujar el puente hasta el final para reiniciar el mecanismo. Me duele el dedo, te lo juro. Creo que ha dicho que tienes que empujar el puente hasta el final para reiniciar no sé qué. Ahora. Perfecto. Dios, me estaba doliendo ya la mano, ellos. Impresionante. ¿Te has hecho daño en la espalda? No, no me he hecho daño. Por esas puertas. ¿El templo de Tyr es obra de los gigantes o de los elfos? Todas las razas ayudaron a construirlo. Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre. Va, chavales, si veis que estoy muy callado por la historia y todo eso, no sé, me interesa y quiero escucharla. La cuerda de tu arco ya no brilla. Se ha quedado sin poder. Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado. Vale, para que no sepan lo quién es esta, es Freya. Es una bruja que pues no ayuda y demás. Cuando os hagáis con la luz de Alfheim, imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo. ¿Que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré, pero se tomaron medidas para retenerme en Midgard. ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses. ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. Acercaos a la mesa. ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos. Puede capturar, contener... Uy, perdón. Y transferir la luz de Alfheim. Vale, entonces esto. Coloca el Bifrost aquí. Con esto es lo que vamos a necesitar en plan para viajar y demás. ¿Ahora qué? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala, y solo desde ella, desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos, así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles.
La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo. Todo vuelve al árbol. Y... joder, la que salía. Así es como funciona. Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. ¿Cómo? ¿Cómo la gira? ¿Me deja cambiar? ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. Un momento. En este no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente, no se puede iniciar la secuencia. Qué asco de mando, bro. De verdad que yo me puedo tirar aquí media... Debes seleccionar el reino elegido. Me puedo tirar aquí media hora para... Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Estamos listos. No olvidéis el Bifrost. Será mejor que no lo perdáis. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará y el reino entre los reinos se alineará. ¿De por dónde antes, no? Sí, sí. ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino. Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala. ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años, cuando los gigantes se fueron de Midgard. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. Supuestamente ya no funcionará. Seguimos aquí. Seguidme. El Bifrost está oscuro. Este viaje ha sido su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgard. ¿Y podremos expulsar al aliento negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda. ¡Hostia! Acabamos de ir a otro sitio. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creéis que podéis ver la luz? Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos. No, maldita sea, aún no. ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Bifrost debéis entrar en la luz, pero procurando quedaros atrapados. ¡No! No está muerta, ¿verdad? Seguramente no. Vamos. Vale, pues se la han llevado, nos vamos ya a tomar por... Mira este sitio. No te alejes, ni toques nada. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Creo que lo has matado. Mira ahí arriba. Vale, nos lo quedamos ya. ¿Y eso por qué? No es asunto nuestro. Céntrate. Orito rico. Hostia. Siguen asesinando a los elfos de la luz. Es el fin de una guerra. Y ellos han perdido. ¿Qué es eso?
estos bichos. Para, dispara. Esto como un enganche. Paca, crack. Sí, venga, los cojones. ¡Que no los coge! ¿Pero qué pasa? ¿Que no les afecta? ¿No les afecta o qué? Ah, que se cubren. Muy gracioso son estos, ¿no? Venga. Y el otro ya me tenéis hasta los mismos. ¡Qué asco de bicho! Bro. Venga, pa' casa. ¿Por qué nos atacan? Si no hemos hecho nada. Vendrán más. ¿Eh? ¿De dónde sale esto? ¿Eh? ¿Se regenera? Espérate. Ah, que hay otro. Espérate, un momento. Ah, sí. Vale. No puede haber ninguno. Bueno, pues chicos, me parece que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya encantado. Si queréis que vuelva a hacer un vídeo de estos, pues decídmelo por los comentarios. Al menos apoya estos vídeos de God of War, porque me habéis dicho que queréis que siguiese la serie. Así que, por favor, todo el que quiera que siga con la serie.